el gobierno nacional pondrá las vacunas, va también a otorgar las pruebas diagnósticas y el gobierno municipal, con toda su organización, va a trabajar para llevar adelante el proceso de toma de muestras de diagnósticos y también apoyar el proceso de vacunación. Y otra cosa importante, hemos coincidido los tres alcaldes de las ciudades más pobladas. No podemos entrar de nuevo a una cuarentena rígida. Vamos a seguir con restricciones, no va a haber carnaval en Santa Cruz de la Sierra, no van a haber eventos masivos, hemos cortado muchas acciones que aglomeraban gente. Vamos a cuidar de esta forma a la población, pero la población va a poder trabajar en los horarios establecidos. También decirles que el presidente ha decidido sumar al país en esta misma lógica de la utilización de la ivermectina, del dióxido de cloro, como medidas de contención que hoy en día ya están probadas en algunos lugares, como en Santa Cruz, pero que también están siendo utilizadas por el conjunto de la población. Para esto se van a establecer rápidamente los protocolos de su utilización, se va a dar a conocer y la población va a poder también tener un mecanismo mucho más rápido y a mano para poder cuidar de forma personal su salud. Hoy por hoy, las responsabilidades para poder supervisar y para poder realizar cumplimientos en lo que hace a la conducta de la gente en su proceso de concientización y cumplimiento de las normas sanitarias de prevención se realiza con mayor énfasis desde los municipios. Y esta va a seguir siendo la lógica. No se tiene en el gobierno un concepto de militarizar las ciudades bajo el rótulo de prevención y apoyo para la contención. Hay aportes importantes porque sobre todo las fuerzas militares tienen una infraestructura que es importante, un apoyo en logística que seguramente también va a ser parte de los planes de contención, pero no en la dimensión que se había observado en la gestión pasada.